FM. Y ha llegado el momento de nosotros poner mucha atención y darle la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Buenos días, Melissa, ¿cómo estás? Hola. ¡Oh, por Dios! ¡Pero un viernes! Me encanta este tema que nos trae en el día de hoy. Esto fue una especie de saludo operático, se diría. Bueno, ya no operístico, porque vamos a hablar de ópera. La me encanta ópera. La ópera. Claro que sí, sucede que nosotros hemos estado dando recorrido por el barroco, que es la música que, bueno, es un movimiento que en todas las artes está en el siglo XVII, de 1600 hacia 1750 aproximadamente, y precisamente en este periodo es que nace la ópera, que es uno de los artes más completos que nosotros podemos Melissa, tener. Tienes la gran responsabilidad de instruirnos, que lo más cerca que hemos estado de la ópera ha sido con Carlos Alfredo. Recuerda, el merengue que es de la ópera. Merengue, sí. Y cuando lo premian, y cuando lo premian, en alfombra roja todavía, nadie lo ve. Eso. Entonces, vamos, oriéntanos sobre la ópera. Bueno, la ópera es un drama enteramente cantado y combina géneros que ya para ese entonces existían: teatro, danza, canciones, y tenía muchos más elementos: escenografía, vestuario. Y la ópera surge como un intento de recrear la antigua tragedia griega. Entonces, anteriormente, aunque sí habían piezas que unían música y danza, por ejemplo, discursos de Sófocles se cantaban, también habían dramas litúrgicos en la Edad Media que se cantaban, y también los dramas del Renacimiento. Pero es con la ópera que este arte es como que se completa más con todos los demás elementos y también con más dramatismo, con un nuevo estilo en las canciones, porque recordemos que en el barroco una de las finalidades era llevar las emociones a la audiencia. Entonces, vamos a dar un recorrido de cómo esto se da. Nosotros tenemos hacia la época un compositor, Giulio Caccini, que lo habíamos mencionado anteriormente, y él escribe muchas canciones para solista, y lo hace con textos estróficos, o sea, textos que tienen basados en estrofas. Y a estas canciones les llamó arias, que es lo que significa aires en italiano, y es lo que nosotros vemos mucho en las óperas, que hay una cantidad de arias, de canciones de ese tipo. Entonces, luego hubo un antecedente que fue bastante determinante en la ópera, y es el intermedio. ¿Qué pasa? En aquel entonces no habían cortinas, como ahora en los teatros, para... Se abre y se cierra el telón. Exacto. Okay. Para hacer las divisiones de escena, para dar también como esa referencia de que pasó el tiempo. Entonces, como no había eso, lo que se hacían eran unos intermedios, que eran unas piezas que se ejecutaban entre, o sea, antes y después de cada acto. Entonces, para ocasiones relevantes, de hecho, eran montajes bien elaborados, que tenían diálogo, música, coral también para solista, danzas, vestuario, escenografía, que estos son los elementos de la ópera. Pero ya la ópera tiene un canto más dramático, tiene un argumento. Y bueno, aquí en este mismo periodo, los intermedios más famosos fueron la Pellegrina, que fue producida, compuesta y coreografiada por Emilio de Cavalieri. Eso fue en 1589 en Francia. Eso fue justo antes del siglo XVII. Y se compuso para la boda del duque Ferdinand de Medici. ¿Qué heavy sería? Ay, sí, yo voy a casarme. Me gustaría que para mi boda tú me montes un musical ahí, por favor. Sería muy heavy. Pues en aquel tiempo sí se hacía. Se puede. Hablando de la ópera, sería muy heavy. Sí. Siglo XVI, tú sabes, heavy. Y bueno, después de esto, entonces, el poeta Ottavio Rinuccini y también el cantante y compositor Jacopo Peri, ellos tratan de rescatar las tragedias griegas, entendiendo que se cantaban en su totalidad, y recrearon este género. Entonces, Rinuccini había hecho un poema, Dafne. Entonces, Peri toma este poema y lo representa en 1598 en el Palacio de Corsi, y es aquí donde nace la primera ópera, que toma como modelo las tragedias griegas. Era un drama puesto en escena, enteramente cantado, con música hecha para mover las emociones, para llevar esas emociones que tenían los personajes.
Entonces, en 1600 también Peri musicaliza el drama de Leuridice, que es la primera ópera que se conserva en su totalidad, porque la anterior solamente podemos conservar algunos fragmentos. Entonces, es aquí ya, o sea, principio del siglo XVII, donde nace la ópera, y Peri crea un nuevo estilo también, que se llama recitativo, que se convierte en parte de la esencial de la ópera, y es como una composición que va como entre discurso y canción, o sea, que puede transmitir las emociones de los personajes efectivamente como lo hace la música de los antiguos dramas griegos, asemejándose en cómo se entendía que los poetas declamaban esos poemas heroicos, por ejemplo. Entonces, este es el origen de la ópera. La ópera tiene diferentes partes. Para que no, y sería bueno que después de este segmento nosotros nos diéramos una ópera, ¿verdad? para también poder identificarla. Primero los actos, que son los que componen esa obra teatral, las obras teatrales tienen actos y están divididos en escenas. Hay un primer acto generalmente donde se plantea una situación, ya en el segundo acto la situación se complica, en el tercero hay un desenlace, pero claro, en este tiempo, o sea, cuando surge la ópera, usualmente hay 5 actos. Ya es poco, o sea, después es que se va reduciendo a 3 actos normalmente. Entonces, hay una parte que es la obertura. La parte inicial de la ópera, si me pueden... Ah, ok, sí. La parte inicial de la ópera, y es una parte instrumental. Normalmente es breve, sirve como introducción al espectáculo, y... nosotros voy a poner un fragmento de una obertura muy famosa que seguro la hemos escuchado, de una ópera de Bizet, Carmen. Esta es una obertura de Carmen, y entonces la música comienza mientras se va abriendo el telón, ya para empezar la obra. Luego entonces los recitativos, que este tipo de composición que crea Jacopo Peri, y que son partes cantadas por los solistas en que se desarrolla la acción. Recordemos que es como un texto casi declamado. Voy a poner un fragmento de un recitativo de la ópera de Leuridice, de Jacopo Peri, y este es del acto 1, escena 2. Entonces, el texto dice, en español, no lloro y no suspiro, oh mi querida Eurídice, que suspirar, que lagrimar no puedo. Él acaba de perder a su amada. Entonces, escuchemos este pedacito. La cara Euridice che sospirar che lacrimar non posso. Fíjense que es un texto así como muy dramático, pero que parece como hablado. Y al mismo tiempo, Melissa, aunque no entendamos literalmente el idioma en el que se está interpretando, tú sientes el dolor, tú sientes sí, la emoción, la tristeza, sí. Claro, esa gente tenía un buen entrenamiento de voiceover. De aquel tiempo, lo que pasa es que no se grababa, pero... ¡Qué mala! No, pero es en serio, y es una de las cosas, recuerden que el barroco es bastante dramático, y una de las cosas que era muy importante para ellos era eso, de las emociones, de los afectos. Entonces los intérpretes que rompían, además de tener una técnica virtuosa, tenían que expresar. Y aquí eran normalmente, Melissa, perdón, temas así de tristeza, lo que predominaba en esa época. Bueno, este ejemplo de tristeza, pero más que, o sea... En la ópera habían diferentes emociones, no solo tristeza, okay. Ira, amor. Pero sí era mucho tema de amor, sobre todo. Okay. Habían también temas pastorales, o sea, okay. pero mucho de amor. Si ven hoy, yo una vez que, cuando estaba en España, hay una biblioteca de música, donde yo podía rentar, tú podías coger a máximo 3 DVD de ópera. Entonces yo iba todos los miércoles, me llevaba 3 DVD, y al miércoles siguiente lo devolví y me llevaba otros 3. Y yo me tiré ópera ahí.
Y de verdad que fue la mayor parte incluso de lo que pude ver, y cuando uno estudia, pues se da cuenta de eso, de que mucho es de amor. Mucho tiene que ver con amor. Bueno, amor y desamor para transmitir emociones ahí. Y bueno, tenemos las arias, que son las partes más importantes y virtuosas de las óperas realizadas por solistas. Y aquí en esta acción el cantante expresa sus sentimientos. Le voy a hacer una pequeña demostración en vivo de una aria de Alcina, que es una ópera de finales del barroco ya, de Handel. Y esta se llama A mi cor. Entonces, lo que dice en español es: ah, mi corazón está encarnecido, mi corazón está humillado, me has dejado con el corazón roto, estrellas, dioses, Dios del amor, es un traidor, pero le amo tanto, me ha dejado sola en llanto, ¿por qué? Pero Dios mío, tuve que son una cosa fuerte. Silencio, que Melissa va a interpretar. Eso de desamor full. Silencio. Esto es en vivo, aquí en Clima. Y a capela. Rogando porque no. Sí, entonces hay algunas partes que a pausas que lleva, que es a propósito, por si acaso. Excelente. En vivo, Melissa de Moyaki. Melissa. Melissa, ¿tú te estás? No. No.
No, fuera de broma, qué hermoso, realmente bellísimo. Se siente la emoción. A todos los vecinos de Melisa, sí, ella es la que está aquí en el programa conmigo. ¿Qué le pasa a la vecina? Lo estamos disfrutando. Melisa estaba prestándote atención y el dramatismo era total. Es decir, tú eras esa persona que estaba padeciendo, sufriendo. Entregada totalmente. Ese mal de amor. La preparación de un cantante de ópera. Bueno, es bastante intensa. Es bastante intensa porque no solamente hay una técnica que preparar en cuanto a voz, también hay una parte que es de drama. Uno tiene que llevar esa interpretación. Con frecuencia suele pasar que tienes artistas que a lo mejor la técnica no es la mejor, pero te dan una buena interpretación y cautivan bastante al público, como viceversa. Algunos cantantes que todo lo expresan por la voz y tú ves que no se mueven, no nada, o sea, con la cara, el rostro, el resto del cuerpo, es como que no pasa nada. Entonces, primero la técnica, porque las óperas son piezas virtuosas. Se requiere mucho trabajo vocal, respiración, un buen uso de la respiración diafragmática. Incluso hay veces que yo antes, cuando era ignorante de estas cosas, yo decía, conchale, pero a mí lo que no me gusta de la ópera es que yo a veces como que no le entiendo lo que están diciendo, aun si estuvieran cantando en español. Pero luego yo entendí que tiene que ver con la colocación, o sea, dependiendo de la melodía que tú tienes que hacer, hay vocales, hay textos que te dificultan tú llegar a un tono específico con esa. Por ejemplo, en esta misma Amiocor hay una parte en que ella dice agudo, puoi lasciar mi sola in pianto. Ese sola in pianto que hay que cerrar y abrir, tú estando dando tonos allá arriba, es difícil de mantener. Y cuando escuchas, por ejemplo, grabaciones de esas y de muchas partes de diferentes áreas, vemos que la pronunciación se sacrifica un poco para tú llegar a la música como debe de ser. Entonces hay que empaparse del texto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Tenemos que entender, sobre todo las óperas de este periodo, son óperas que las obras sirven mucho al texto. Entonces hay que empezar, si el texto aquí, yo estoy desgarrada porque por el traidor, por el mal de amor o lo que sea, yo tengo que empaparme de qué es lo que yo estoy diciendo y darle esa emoción. Y entonces tengo también que ensayar bien, hay que ensayar, o sea, aquí le dice a Capela porque no tenía música, ¿verdad? Pero también hay ensayar con el músico que se va a interpretar, está muy sincronizado, porque no son piezas muy métricas, o sea, de que el tiempo es llevado muy al ras, porque son muy emocionales, entonces hay momentos que hay retardo, hay que saber cómo terminar las frases, o sea, es todo un trabajo complicado. Y además deben tener como algo teatral, porque las interpretaciones son así como, y además no es un solo músico, normalmente es una orquesta con la que tú tienes como que coordinar todo eso. Sí, es cierto. Y es una de las cosas que hace, o sea, la ópera también tan completo, que requiere de tantos colaboradores. Pero sí, hay que... Es un arte complicado. Yo me quito el sombrero, ovación de pie ante tu talento. Recientemente tú concluiste tu formación como cantante de ópera con grabación pendiente con todo un recital. lírico. Bueno, yo no diría que concluir porque uno nunca concluye, o sea, todavía a mí me falta los primeros pasos entonces. Pero bueno, si yo hago eso que tú haces, yo no le hablo a su vez jamás ni nunca a mí, porque no va a ser, no tiene de otra. No tengo de otra. Mira, una persona que no haya escuchado una ópera, que ahora como que haga ese primer contacto y con tu explicación se motive, ¿qué ópera tú le recomiendas a una persona que nunca? Porque a veces la gente dice, yo tengo paciencia porque yo no la entiendo. Ópera 01. 101. Una ópera que entry level. Un entry level, un beginner. Un entry level. Bueno, a mí me gustan mucho las óperas de Verdi, de Giuseppe Verdi. Yo vería, le diría Rigoletto, La Traviata, El Trovatore, Aida. Todo eso se lo encuentra en YouTube. Sí, y muchos con los subtítulos, para que entiendas por dónde va el asunto. Melisa Moya, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, das clases de música de forma particular, ¿cómo te contactas? Escribiéndome @Melisa Moya A en Instagram,
y también melissamoyaa@gmail.com. Buenísimo. Melissa, ¿y con qué nos despedimos? Ove, tú tienes un gran reto por delante. Oh, pero imagínate, yo tenía un tema y lo cambié porque con Melissa, tú sabes, como que tú tienes que ir así suave después. Y voy a... Dime, propónme, propuesta. Yo te iba a proponer a Carlos Alfredo con el merengue de la ópera. Y eso estará disponible. ¿Tú lo estará en YouTube. A lo mejor está en, búscalo así. En, se llama así, merengue con ópera. Sí, merengue con ópera, creo que sí. Ah, pero tú sabes que el mundo es diverso, digital y maravilloso. Eso está maravilloso. Aquí ya. Está aquí. Oh, pues, pero de una vez. ¿Le pedimos a Melissa con eso? Yo creo que Melissa tal vez no lo conoce ni Laurita, porque eso hace una invitación para que lo escuchen la ópera. Ahí va, merengue con ópera, Carlos Alfredo Fatule.